A través de un recorrido en lancha, pescadores de Ceiba Playa denunciaron y demostraron a través de videos y fotos que hicieron llegar aquí a Telemar Noticias la alta contaminación en la que se encuentran las aguas de la bahía de esta comunidad. Los hombres de mar imputan las deplorables condiciones de las costas de Ceiba Playa a la empresa bloquera Montserrat, desperdicios y residuos que quedan en el agua, lo que ha ocasionado mermar la producción de especies marinas o bien que la actividad se extinga. A las autoridades que está contaminado el pedazo ese donde está la bloquera de Montserrat, y que ya lo tengan en cuenta, porque ahí ya no hay nada de pescado, ni pulpo, ni nada, ya no hay nada, ya. Y claro que sí, en su totalidad, porque pues, ya ahí ya no encuentras nada, ya, y ahorita vamos a tener la prueba de eso, ahorita si tomamos la muestra se van a dar cuenta de que sí. Vamos a tomar una muestra del suelo de ahí, del morro, para que se den cuenta qué tipo de contaminación tiene el suelo de allá. Acaba hasta 70, 80 kilos.